Si yo les preguntara, ¿quién era la persona más rica que conociste en tu infancia? Posiblemente te venga a la memoria algún pariente, algún ser querido. Pero a la vez vas a coincidir conmigo que la persona más rica que conociste en la infancia, cuando creciste, te diste cuenta que no era rica. A menos que realmente haya sido criado en Beverly Hills. Pero de donde nosotros venimos, las personas ricas no son las que ahora nosotros vemos como ricos. De hecho, que decimos siempre con Liliana, pensar que los ricos de la iglesia eran, para nosotros, el que se había comprado un Ford modelo 1981, era el modelo del año. Ese era el rico. Ese era el rico no porque se lo había comprado, sino porque era el único auto que teníamos en la iglesia. Eso era para los entierros, para los bautismos, para todo. Todo lo demás daba vergüenza decir que ahí venían los creyentes, ¿no? Entonces era el rico. Yo recuerdo en nuestra iglesia que el rico de la congregación tenía un, no es DVD player, sino para pasar VHS, una videocasetera. Fue la primer videocasetera que llegó a la Argentina y se congregaba con nosotros. Y el pastor decía, nuestro empresario. ¡Ah! No era empresario, pero se había podido comprar una videocasetera. Y todos los jóvenes los sábados nos congregamos en esa casa para ver un VHS. Recuerdo hasta la primera película que vimos ahí, Tango y Cash, con Silver Tresalón. Recuerdo esa película que para nosotros era ¡wow! Y puedes ver los videos que quieras, sí. Y mira, retrocede y adelanta. Y además, como si alguien tuviera dudas si era rico o no, tenía teléfono. Y podía usarlo cuando quisiera. No tanto, pero se podía usar en casos de emergencia. Tenía teléfono. Algunos jóvenes me están mirando diciendo, ¿de qué época cavernícola ha venido esta? Pero yo vengo de un tiempo donde sobrevivíamos sin iPod, sin redes sociales, sin internet, sin fax, sin teléfono. No teníamos teléfono. Decíamos, mamá, vuelvo temprano. Y tu palabra bastaba. No había teléfono para rastrearte. Vengo del tiempo donde no había GPS, sino que salías preguntando, ¿dónde, cómo llego a casa? Y había gente que era como GPS así, mentales, que te decían, cruza Rivadavia, la segunda a Coite, la tercera Corriente, doblas a la 4, vas a encontrar un auto ahí que está viejo y quemado, de ahí doblas 2 cuadras para allá. Esos eran los GPS del barrio. Y sobrevivimos. Entonces uno tenía concepto de que la gente rica eran los que tenían teléfono, insisto, los que tenían una VHS para pasar video, el que tenía aire acondicionado, ese ya estaba lejos, ya ese no se congregaba en la iglesia. Era gente a los cuales el evangelio no se les llegaba nunca porque estaban muy cómodos con aire acondicionado como para necesitar de Dios. Lo cierto es que ser rico siempre guarda relación con un parámetro que va cambiando. Y si ustedes les preguntan a los ricos si se creen que son ricos, le van a decir, no, no soy rico. Ni los ricos creen que son ricos. Ni las celebridades de Hollywood confiesan que son ricos porque siempre se comparan con alguien que gana más millones que ellos por película. Ustedes dirán, bueno, tal vez Mel Gibson es rico, pero Mel Gibson dice, yo no gano lo que gana Julia Roberts por película. Y si se encontraran con Julia Roberts, diría, yo no gano lo que gana Brad Pitt por película. Siempre hay uno que parece que es más rico que nosotros. De allí, de las celebridades de Hollywood, descendamos al llano aquí en Garden Grove, y decimos, bueno, yo tampoco lo soy. Eclesiastés, dice el escritor de Eclesiastés, quien ama el dinero, del dinero no se sacia. Eclesiastés 5:10. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. O sea, este parámetro de la riqueza comparada se complica todavía más en el hecho de que la gran mayoría no creemos que somos ricos. Si yo les preguntara aquí a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que son ricos? Dudo que haya muchas manos. Decimos, no, de hecho, no pregunte eso, pastor, somos hispanos, ¿se olvidó? No hay ricos entre los hispanos. Ese es un pensamiento muy metido en nuestra cultura, que creemos que los ricos realmente no están aquí. Y esa mentalidad está tan en nosotros que aún gente que dice, yo pudiera dar, hay algo que les dice adentro, no, es que tú eres pobre. La Biblia dice, además, a quien Dios le concede abundancias y riquezas, Eclesiastés 5:19, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, porque esto es un don de Dios. Dios dice, yo quiero que entiendas lo siguiente, tienes la oportunidad de ser rico y eso ya te hace rico.
Nadie de los que está acá, de los que están aquí, aunque no tengas empleo, son pobres. Les diré por qué. Más de la mitad del mundo, exactamente el 64% de la población mundial vive con los que algunos de los que están aquí pagan por mes el servicio de cable por televisión. El 64% del mundo vive, come, duerme, se viste con lo que nosotros pagamos el servicio por cable de televisión. No podemos vivir en nuestra cáscara de banana y mirar para adentro. Déjenme que los conduzca hacia lo que se ve afuera. Si tienen un auto o dos y un closet para la ropa, o por lo menos cambian de ropa cuando hace frío o hace calor, ya tenemos mucho. Entonces uno tiene que cambiar una mentalidad que es la que arrastramos de niño, que es el miedo a que no haya. Hay un montón de gente acá que tuvo muchas privaciones, que tuvimos muchas privaciones. Soy el menor de 4 hermanos y heredé la ropa de todos mis hermanos. Nunca pude lucir un jean nuevo. Nunca. Lo he contado muchas veces. El jean de mi hermano mayor, que me llevaba cuando yo nací, ya me llevaba 24 años. Ese mismo jean, Dios sabe que no exagero, era el jean que le pasaba el segundo hermano, al tercero y al cuarto, y se le bajaba el ruedo, así. Se le iba bajando el pie y iban quedando las marcas como los árboles. La maestra decía, tiene 8 años, sin preguntarte la edad, porque te contaba las rayas. Los manuales los heredaba. Todo heredaba. Los manuales, los libros. Nunca me compraron nada, nada, nada. Para el menor, para el chiquito no se le compra nada. Para eso tenemos para los de los hermanos grandes. Nunca tuve nada nuevo. Nada. Nada. Ni los calzones eran propios. ¿De verdad? Solo uno que me daban ganas de lucir, pero no lo podía mostrar, que era del hombre araña. Después yo heredaba todo, todo. Calzón para el hermano Sergio, se lo pasaba a Daniel, Daniel a Diego y Diego a Dante. Y el calzón era heredado. Mi mamá lo fregaba bien y se lo pone mi hijo. Y de algunas partes estaba más gastada que otras. Hasta ahí llegué. Vengo de los tiempos donde no había pañales descartables, aunque a ustedes les parezca increíble. Los pañales se lavaban y se colgaban en una soga que daba para el fondo de casa. Se lavaban los pañales. ¿Saben por qué los bebés dejaban los pañales pronto? Por la vergüenza de que vinieran tus amigos y vieran tus pañales colgando ahí. A los 3 meses el bebé decía, no, no, no me orino más. Porque se lavaban los pañales. Ustedes dirán, qué asco, si no se hacía un bollito así, se tiraba. Una fortuna. Y cuando llegaron los pañales descartables a Argentina, los ricos hacían popó diferente. Nosotros, la antigua usanza. Los ricos tenían pañales descartables. Posiblemente ese que había comprado la VHS tenía pañales descartables para sus hijos. Nosotros, la vieja, tenía que limpiar. Yo vengo de no tener. Pero eso no afectó mi manera de ver la vida. Porque hay gente que tiene ese miedo hasta el día de hoy. Miedo de que no haya papel higiénico en el baño. Miedo que algún día se acabe las toallas. Miedo que algún día se acabe la ropa. Miedo que algún día se acabe el crédito. Miedo que algún día... Y viven con miedo. Y por eso no dan, porque eso afecta permanentemente su forma de pensar. Y si la motivación para trabajar es el miedo, eso no honra a Dios. Porque tu confianza no está puesta en Dios, está puesta en tu miedo, en tu capacidad para hacer dinero, en tu capacidad para ahorrar, en tu capacidad para trabajar. Entonces, cuando pensamos que no somos ricos, creemos que estas palabras no son para nosotros. Pero el Señor dice a los ricos de este mundo, mándanle que no pongan su esperanza en las riquezas, sino que las pongan en Dios, que Él proveerá la abundancia para que la disfruten. Díganle que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo van a atesorar para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. Primera de Timoteo 6, 17. Entonces, ¿qué hay en tu billetera? O, mejor dicho, ¿qué hay en tu corazón? Porque si uno no se considera rico, no puede dar. Porque dice, yo no soy rico. ¿Cómo, pastor, cómo me vas a pedir que yo dé si yo no soy rico? Pero cuando uno entiende que tiene más que muchos, entonces tiene que asumir las responsabilidades que tenemos los ricos. Número uno, cuando tú eres rico y no vives en países tercermundistas, aunque hayas salido de ahí, muy pocas veces tendrás que orar, Señor, dame el pan de hoy para la mesa. Puede haber gente aquí que diga, yo no tuve para comer viviendo acá muchos días. Pero por lo general no es la regla.
Porque no solo tenemos pan, sino que tenemos galletitas. Y si no nos gusta ese pan, tenemos el otro pan que le gusta al otro nene. Y también tenemos unas donas, porque el otro come donas y no me toca el pan. Es muy rara vez tengamos que decir, Señor, gracias por el pan de cada día y por favor que mañana vuelva a haber pan. Pocas veces. Entonces, como nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso, nos cuesta depender de Dios. Primera responsabilidad, nos cuesta depender de Dios. Al hispano que vive en los Estados Unidos, lo digo yo, que vivo apenas hace casi 4 años y medio, nos cuesta depender de Dios. De donde yo vengo, la gente depende de Dios. ¿Saben por qué? Porque no tenés otra cosa. Es lo único que tenés, Dios. Desde el gobierno te roban. Desde los impuestos te roban. En la calle te roban. Si paras en un semáforo, te roban. Entonces vas a la iglesia, el único que tienes es Dios. No queda otra. No te queda ni el crédito, ni que me aplico, ni que estoy aprobado, ni que en el empleo, ni que la jubilación, ni el retiro, no hay nada. Lo único que tienes es confiar en Dios y de verdad tienes que agradecer por el pan, porque al otro día no sabes si vas a comer. Número 2, ser rico te distrae de las verdaderas prioridades. Porque viviendo en los Estados Unidos, siendo ricos como lo somos nosotros, podemos viajar cuando queremos. Si tenemos más dinero, nos vamos a Disney. Si tenemos menos dinero, comemos algo acá en el Torito Loco. O en el Torito, no sé cómo. Le agregué loco, pero me parece que es el Torito nomás, ¿no? El pollo, se me mezcló el pollo loco con el Torito. ¿No? Y ahí vamos, y tenemos. Entonces, vivir acá es una responsabilidad. Y esto se lo digo a la gente de televisión que me mira en toda América Latina. Vivir acá es una gran responsabilidad, porque se mezclan las prioridades muy fáciles. Muy fáciles. Se mezclan las prioridades al punto tal de que hay gente que, por ejemplo, un domingo se queda en la casa porque tiene muchas cosas que preparar para el lunes. Cosa impensada en los países donde venimos. Nunca se te mezclan las prioridades. Nunca hubiésemos faltado un culto. Jamás. A Liliana el padre se le moría de cáncer y ella iba al servicio igual. Y la mamá iba al servicio igual porque había que orar y había que clamar, interceder. De donde yo vengo se hace servicio todos los días hasta los lunes y la gente viene porque hay un hambre, porque hay sed. Por eso la mayoría de los avivamientos comenzaron en nuestros países. Por eso el hambre y la sed comienza en nuestros países. Porque hay tanta necesidad. Yo he viajado por todo el mundo y puedo decirles de gente que no tiene nada, pero nada. Pero entiéndame lo que es nada. Nada no es los últimos $200 en el banco. Nada es ni baño, ni piso, ni inodoro. Nada, un pozo para hacer equilibrio y hacer lo que tenga que hacer. Y yo sé que hay gente acá que dice, pero pastor, si no me alcanza y apenas cubro lo mío, ¿cómo le voy a pagar? Le voy a dar dinero a otros. Proverbios 21:20 dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. O sea, el sabio, no el rico, el sabio siempre tiene suficiente en la casa. Iglesia, hay una forma sabia de administrar el dinero que Dios te confía. Hay una forma sabia y una forma necia de despilfarrar lo que Él te confía. La decisión es tuya. El apóstol le escribe a Timoteo y dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Así que si tenemos ropa y comida, vamos a contentarnos con eso. Y Pablo habla del doloroso ciclo que algunos se meten en ese ecosistema peligroso. Él dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos afanes insensatos, dañinos, hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Esto es Biblia, ¿eh? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay gente, la Biblia no dice, el ser rico es el problema. El amor al dinero, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces hay gente que se mete en algo que no puede pagar, en una deuda tan grande, porque un día dijeron, tenemos un niño más, necesitamos una casa más grande. No podemos pagarla, pero ya Dios será fiel para darnos el dinero. Y se mete. Y luego él sueña con esa parrilla en el fondo, a gas, y también sueña con un mini tractor para cortar el césped que meterá en el garage. Y ella quiere cambiar los mármoles de la cocina y también esas cortinas que no convidan. Y de pronto se meten en un crédito sobre el crédito, sobre el crédito, sobre el crédito. Y de esa forma es muy fácil perder las prioridades. Ir el domingo a la iglesia pasa a ser un tema menor. Hay que pagar todo eso, hay que mantener ese hogar, hay que mantener esa casa. Y el Señor dice, si tú eres sabio, vas a tener abundancia. Si tú eres necio, nada te va a alcanzar.
En la película Charlie y la fábrica de chocolate, el abuelo le dice a Charlie: Charlie, allá afuera, niño, hay muchísimo dinero, porque siempre imprimen más y más y más todos los días. Pero tú tienes ese bono que has encontrado en tu chocolate, que hay solo 5 en el mundo, y no habrá más que eso. Solo un tonto cambiaría eso por algo tan común como el dinero. Lo mismo estoy diciendo ahora, afuera hay muchísimo dinero y solo un tonto cambiaría el contentamiento por un poco de dinero, por un poco de crédito, por meterse a más, por el sistema americano, por ese sueño americano que a veces no es un sueño, sino una pesadilla. Muchos sienten que su problema está en los ingresos. Y dice: pastor, no pido ser rico, 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 solo que gane un poco más para salir de las deudas. El problema no está en los ingresos, es un problema de estilo de vida. Porque cuando suben tus ingresos, va a subir tu estilo de vida, que se va a acompañar, los va a acompañar, se van a poner a tono y va a tragarse cualquier oportunidad que tenías. El problema no es un problema de ingresos, hay que ir a la raíz, es un problema espiritual. Los cristianos dan 1% de sus ingresos al avance del reino de Dios, sacando el diezmo, que es la obligación. El 99% de nuestros ingresos se van para el mundo. Entonces mucha gente no da, no porque es mala, sino por la mentalidad. Dice: no puedo dar más porque no tengo. Si ganara más, doy. Pero eso no es magia. Por eso titulé este mensaje: no es dieta, es ejercicio. Todos quieren adelgazar con una dieta mágica. No existe las dietas mágicas. Es un cambio, es un estilo de vida que tiene que cambiar. Porque los miembros se van atrofiando cuando no hacemos ejercicios. Si ustedes nunca han hecho ejercicio, salgan a correr 5 cuadras seguidas a ver qué les pasa. Les va a doler hasta el alma. Les va a doler acá la ingle, les va a doler la sien, van a quedar así, los vamos a tener que buscar en ambulancia. Quien nunca levantó una pesa, levante varios kilos de golpe muchas veces. 3 veces la van a levantar, después se te va a dislocar el hombro. Y los profesores de gimnasia, los personal trainers, dicen: vaya de a poquito, ejercítese. De modo que algún día no le cueste correr millas, entrene, no intente, entrene. Todo en la vida es entrenar, nada es intentar. ¿Cómo te entrenas? Haciendo ejercicio. Hay gente que no tiene capacidad de dar porque nunca entrenó, no sabe dar. Tiene el concepto: ¿qué gano yo con esto? Y si me dan, entonces doy. Si consigo, doy. Y no sale de esa mentalidad de pobre y egoísta. Entonces nunca Dios lo puede bendecir. ¿Cómo te va a entregar una compañía, una empresa? Si ahora que tienes poco no compartes, mucho menos cuando tengas más. Así está loco con lo que me costó ganarlo. Y hay una mentalidad: ¿qué gano yo con esto? Yo estoy hablando para que cambies la mentalidad. A mí un día me cambió. No importa dónde se vaya el dinero. Mi responsabilidad termina cuando doy. Y a partir de ahí me entreno el músculo de dar. Entreno, no es dieta, es ejercicio, no es dieta, no hay dietas mágicas. No hay cinturón gástrico para la generosidad. ¿Saben lo que es el cinturón gástrico? Que gente muy obesa de pronto se pone un cinturón y en 4 días no le entra más nada porque le ponen un cinturón. Dice: ay, qué lindo, cuando tenga dinero me lo voy a poner. No, y después está lo otro, ejercicio, ejercicio, ejercicio. Es que no soy rico, ya dijimos, sí, eres rico. No hay más que cambiar la mentalidad. El ojo misericordioso será bendito. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito. Acá hay hombres de negocios que tienen ojo para los buenos tratos. No sé cómo hacen, pero dicen: esta propiedad la voy a comprar y la voy a refaccionar y voy a sacar más dinero. Tienen ojo para los negocios. Yo no lo tengo. Hay gente que nace con eso, tiene ojo para los negocios. Hay gente que tiene ojos, los diseñadores tienen ojos para un diseño, para un nuevo color, para una nueva ropa. Y los cristianos tenemos que tener ojos para saber dónde dar. El ojo misericordioso será bendecido. Será bendecido porque empieza a cambiar su mente. Ya no sacamos eso de ¿qué gano yo con esto? Eso es muy del hispano. ¿Y a mí qué me van a dar? ¿Y me van a regalar? Tú tienes que estar dispuesto a vivir para dar y no vivir para ganar. Vivir para dar y no vivir para ganar. Entonces Dios nunca te deja de dar, porque dice: yo puedo confiar en este hombre, puedo confiar en esta mujer, porque este hombre, esta mujer, cuanto más le doy, más da. Cuanto más le doy, más da. Pero hay que demostrarle a Dios que está dispuesto a trabajar para dar y no para ganar. Nos tiene que sacar la mentalidad: no, es que lo que gano tengo que mandar remesas para allá, tengo que mandar a mi suegra que la deje allá, tengo que mandar a traer a fulano. Dios dice: cree en mí. Porque si no crees en mí, te va a agarrar un día migración y se te va a terminar todo. Cree en mí.
Porque si no crees en mí, un día te van a echar de la empresa y aunque seas ciudadano, vas a tener que volver a tu país porque lo que estabas poniendo la fe era en el país, no en mí. Dios dice, si no me das, no te voy a dar. Mi papá era un sembrador de campos. Literalmente, era un sembrador que sembraba en su finca. Nunca vi a mi papá decir, a ver, primero quiero cosecha, después voy a sembrar. ¿Cómo sé que la tierra da? Que primero me dé cosecha. Ustedes dirán, qué necio, ¿no? Claro, mi papá no era necio. Mi papá iba y sembraba. Y sembraba, y sembraba. Y decía, vamos a tener que sembrar porque si no, nos vamos a morir de hambre. Oigan la frase, no la olviden. Vamos a tener que sembrar porque si no, nos vamos a morir de hambre, decía el viejo. Lo diré otra vez. Vamos a tener que sembrar porque si no, nos vamos a morir de hambre. La cosecha no viene primero. Nunca. Nunca. Y nosotros decimos, yo estoy esperando, hermano, que Dios me dé. Cuando Dios me dé y me haga empresario, yo voy a darle al Señor. No, querido, no funciona así. Y te lo dice alguien con autoridad. Autoridad, porque nosotros hemos dado cuando no teníamos. Nos sentábamos en el departamento y decíamos, Liliana, hay que pagar la cruzada. Y nos sentábamos así y decíamos, ¿qué podemos vender? ¿Qué podemos empeñar? Y teníamos un grabadorcito chiquitito así, los famosos mini componentes. ¿Y si lo vendemos? ¿Y qué nos van a dar por eso? Y no sé. Pero a lo mejor podemos pagar algo. Entonces íbamos a empeñar nuestro mini componente. Y si vendemos la televisión, no, ¿quién va a querer esa tele vieja? Y no sé, pero vamos a venderla. Nunca dijimos, Señor, a los ricos en los Estados Unidos, dando 3 autos y ahí vamos a dar. Era al revés, era dar. Y Dios miraba cómo dábamos y nos bendecía. Nos volvía a observar. Volvíamos a dar y nos bendecía. Volvíamos. Nos compramos el departamento con tanto esfuerzo, terminamos de pagar y Dios dijo, ahora quiero que lo den. Muchos dicen, Satanás me está hablando. No, era Dios. Y Dios dijo, si quieres te quedas con el departamentito que con esfuerzo te compraste. Pero si quieres las grandes ligas, si quieres más, vamos a darlo. Y lo volvimos a dar. Y lo volvimos a dar. Y lo volvimos a dar. Entonces, quiero terminar con esto. Hay 3 dimensiones para que puedas dar. Número 1, rápido. El que da espontáneamente, lo que se llama ofrenda. El que da espontáneamente es el que ve una necesidad, estás parado en la luz del semáforo, ves un hombre con un cartel, dice, no tengo para comer, toma, te sacas $1 y lo das. ¿Está bueno? Está bueno, es una ofrenda. El que da espontáneamente generalmente es movido por sentimiento, pero va a ser limitado el impacto que tengas. Acá hay mucha gente que da, dice, pero pastor, cuando usted pidió, el otro día yo saqué y le di. Y cuando usted necesitó para la comida, yo di. Pero hay un dar que es espontáneo. Hay una segunda dimensión que es dar estratégicamente, es la siembra. Cuando te sientas con tu cónyuge y dices, vamos a pensar, ¿qué vamos a dar? Dice, el generoso pensará generosidades y por generosidades será bendito. Hay otro nivel que es la generosidad estratégica, la siembra. A ver cómo podemos dar el año 2012. Mi amor, tenemos que dar más de lo que dimos este año. Vamos a ver en quién podemos dar, en qué. ¿Cómo podemos ayudar? Un orfanato, un hogar de niños. Vamos a dar estratégicamente. Vamos a pensar dónde dar. Y el tercer nivel ya no es ni ofrenda ni siembra, es gasto. Es la generosidad sacrificial. Cuando en nuestra cultura oímos que la gente dice no tengo para dar, lo que está diciendo es que no tengo de sobra para dar y que no afecte mi estilo de vida. Cuando la gente dice no tengo para dar, te está diciendo no me sobra. Y si doy, va a afectar mi estilo de vida. En otras palabras, no me quiero sacrificar, doy si me sobra. Y el Señor dijo, esta ofrenda de la viuda vale más que todo esto, porque se está sacrificando, no tiene más. El dar sacrificialmente es, ¿qué podemos vender, Liliana? ¿Qué? Yo no puedo quedarme afuera, yo quiero sembrar en la juventud, ese era mi sueño. En el año 91 no teníamos donde quedarnos muertos, pero dábamos sacrificialmente. Ustedes piensan que yo ni siquiera esperaba cosechar. Muerto de frío esperando un colectivo, un bus. Nos agarraba la lluvia y nos mojamos hasta los calzones ahí por ir a predicar a una iglesia. Y después que terminaba de predicar, me subía al bus con lo mismo que les había predicado. Agarrado así, pastor, qué bendición, gloria a Dios. Agarrado así en el bus. No me iba por una puerta lateral en mi auto. ¿Ustedes piensan que yo esperaba cosechar? No, yo quería gastar. Yo quería sacrificarme. Y ese sacrificio a veces afectaba mi estilo de vida. ¿Qué es el estilo de vida? Es que si doy, no tengo para la fiesta. ¿Y qué le regalo a los nenes? El nene se me trauma si no tiene la Wii. Ya me dijo, él quiere la Wii, se la prometí, ¿cómo le voy a dar a Dios? Donde está tu tesoro va a estar tu corazón.
hagan lo que quieran. Ustedes pueden decir, yo le quiero dar a mis hijos, no a la iglesia. Está bien, pero por favor no vengan a decir, Señor, ore por mí, pastor, que Dios me va a dar la nación y me va a hacer rico. ¿Dónde está tu tesoro? Va a estar tu corazón. Vas a tener muchas Wii, a lo mejor, pero muy posiblemente no tengas ese sueño cumplido, porque el que da sacrificialmente afecta su estilo de vida. Siempre tienes algo para dar. Y cuando menos tienes, más sacrificio implica el dar a los demás. Y yo he dicho, Señor, cambia la historia. Si tú vas a provocar un avivamiento con nosotros, cambia la historia de las finanzas personales de cada uno. Y eso va a pasar si estamos dispuestos a hacer el clic mental. A decir, primero me voy a ejercitar, me voy a dar espontáneamente. Después voy a agarrar una pesa más, algo más pesado. Después voy a empezar a sembrar estratégicamente. Me va a costar, me voy a poner de acuerdo. A veces los nenes no van a tener el último DVD del momento, pero vamos a dar. Y cuando ya el músculo se me vaya haciendo fuerte, entonces voy a dar sacrificialmente. Voy a agarrar algo más pesado y voy a dar aunque afecte mi estilo de vida. Y Dios dice, este es un tipo que le puedo dar multitudes. Esta es una mujer que le puedo dar compañías. Este es alguien que le puedo dar una empresa. Se los prometo, yo vengo de ahí. Les doy mi palabra de honor. ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme, amén. Pónganse de pie y aplaudan. Diga, Señor, yo creo en el Dios que ha abierto los cielos en la Catedral de Cristal. Cielos, 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 cielos abiertos. Arriba, arriba. Quiero que por un instante, aunque no me contesten, pero por lo menos en su corazón me digan, ¿quién creen que fue el primer misionero que Jesús envió? El primer misionero que Jesús, estando en la tierra, comisionó. Sé que algunos dirán, bueno, tiene que ser alguno de los 12 discípulos. No estaban entre ellos. ¿Cuál fue el primer misionero al que dijo, ve y predica, y lo comisionó? Fue el primer ministro oficial que salió del ministerio de Jesús. No estaba entre los 70 tampoco que él comisionó. Algunos piensan, quizás el apóstol Pablo. No, cuando Pablo recién tomó su pluma para escribir, este hombre ya estaba en el ministerio hacía tiempo. Estoy hablando que el primer misionero que Jesús comisionó, el Señor lo encontró en un cementerio. Era un loco, un lunático. Fue el primero que le dijo, yo quiero que prediques lo que hoy te ha sucedido. Y tiene que ver con el mensaje al que hoy titulé Los Nietos de Dios. Ustedes dirán, yo no sabía que Dios tenía nietos. Yo tampoco hasta hoy. Y de eso quiero hablar. Los que tengan Biblia, acompáñenme por favor en el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 2. Dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Ahora míreme, présteme atención por favor. Este loco del cementerio es el hombre del que tu madre siempre te ha dicho cuando niño que te alejaras. Es un hombre que anda semidesnudo, haciendo quizás gestos obscenos. Puede ser un potencial violador de las niñas del barrio. Así que si el loco anda merodeando, no dejen a las niñas que jueguen solas en la vereda. No mientras ese loco ande por ahí, es un coyote rabioso. Su cara hoy es la que llena los noticieros nocturnos de esos asesinos seriales, de esa gente que cuando aparece el identikit uno tiene como cierto temor o terror. Y es un hombre que uno quisiera evitar, y casualmente va a ser el primer misionero de la iglesia. Es un loco que la Biblia narra que cuando Jesús llega con su barca, atraca cerca de un cementerio y de un hato de cerdos. Ambos eran inmundos para los judíos. Jesús llega allí e inmediatamente el loco, como una tromba, va corriendo hacia donde está el maestro. El loco corre y se postra, y no hay resistencia. No hay resistencia de los demonios que ocupan a este hombre. No hay pelea. Hay sumisión. Hay un ruego, una súplica. Y los demonios, el Señor le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el demonio que está dentro dice, no soy uno, somos varios, somos una legión. Y ruegan, porque los demonios conocen la voz del Señor. Tan solo con escuchar su voz saben que es el mismo que acomodó el cosmos en su lugar, hecho hombre. Así que ruegan y le suplican, por favor, no nos permita, no nos envíes al averno, no nos envíes a lugares secos. Permítenos
entrar en ese grupo, en ese hato de cerdos que está ahí. Por alguna curiosa razón el Señor dice, ok, les doy permiso para que salgan del hombre y se metan en los cerdos. Y aquí sí se hace un escándalo. No sé si ustedes alguna vez vieron un cerdo de cerca, vivo, digo, no muerto, ¿no? Pero cuando un cerdo de por sí ya es escandaloso, imagínense ahora, la Biblia narra que 2000 cerdos se endemoniaron. O sea, la peor combinación es un cerdo y endemoniado. Y los 2000 cerdos endemoniados con tan mala fortuna empiezan a correr, a tropezarse entre ellos y caen por un desfiladero, por un despeñadero. Imagínense que en el periódico salió 2000 cerdos endemoniados se suicidan. 2000 cerdos se quitan la vida. Ningún cerdo se suicida, se los mata, pero no se suicidan. Y cuando en el periódico sale la noticia, todos quieren saber qué pasa. Y los que cuidan los cerdos son los testigos oculares. Los que vieron lo que ocurrió. Y dice, ¡ey, ey! No creerán esto. ¿Vieron al loco? Sí, sí, pero ¿qué ocurrió con los cerdos? Los cerdos es un detalle. ¿Vieron al loco? Al que azota la región, ya no es más loco. Literalmente, este hombre vino y lo liberó. La Biblia dice literalmente que cuando vieron toda la gente, la chusma del lugar, que no era chusma, no, era gente del lugar. Cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, se pusieron alegres y dijeron, Jesús, quédate a tener 3 noches de avivamiento. Cuando vieron al que estaba loco, sano, en su juicio y sentado, le dijeron, Jesús, por favor, quédate 1 mes con nosotros, no sabes la cantidad de locos y de suegras que tenemos aquí que tú puedes liberar. No, no fue lo que ocurrió. Cuando vieron al presunto violador de niñas, que ahora estaba libre, cuando vieron al hombre que llena los noticieros de la noche con su rostro, que ahora estaba con un traje y diciendo, soy normal, le rogaron a Jesús que se fuese de su región. Por favor, vete de nuestros contornos. Tuve que leer esto más de una vez porque yo digo, esto tendría que producir un avivamiento. Oigan, el loco que azota la región ya no es loco. Me imagino si un endemoniado que vive en los cementerios, que la Biblia narra que rompía las cadenas, de pronto alguien me dice, ya no está loco, está en su juicio cabal. Yo preguntaría, ¿y qué pasó? ¿Qué tratamiento hizo? No, un tal Jesús lo sanó. Yo diría, por favor, Jesús, no te vayas, pongamos un consultorio al lado del mar. Tengo un montón de locos para traerte. Hagamos una noche de avivamiento por lo menos. Pero le rogaron que se fuese de los contornos. Mi pregunta es, ¿qué hace que la gente prefiera lunáticos y cerdos antes que la presencia de Dios? ¿Qué hace que la gente prefiera la tradición del ayer antes que lo nuevo del Espíritu? Los que echaron a Jesús no eran inconversos, eran religiosos, eran los hijos de aquellos que habían creído en Dios, por lo tanto eran los nietos de Dios. Los nietos de Dios son aquellos que están en la iglesia porque su papá un día los trajo a la iglesia. Los nietos de Dios son aquellos que dicen, yo soy cristiano porque mi mamá era cristiana. Los que creen que heredan el cristianismo porque saben hacer todo lo que se supone que un cristiano hace. Y entonces esos, los nietos de Dios, le dicen a Jesús, sabes, le tenemos temor a lo nuevo. Lo viejo siempre funcionó, ¿para qué cambiarlo? Sabemos que antes de emprender un camino nuevo es preferible seguir por la huella que alguien más nos marcó. No corramos riesgos, no quiero cambiar. Mucha gente ha perdido lo mejor de su vida porque no se ha atrevido a cambiar. Y siempre lo bueno es el enemigo de lo mejor. Gente que hoy podría estar mucho mejor de lo que es, pero no quiso asumir el riesgo de cambiar. ¿Qué hace que gente prefiera el letargo, el sueño, antes que lo nuevo de Dios? A lo mejor es el temor a lo que no conocen. El temor a que esto es demasiado nuevo y no sé si es lo que aprendí hace muchos años. Deben conocer el cuento del leñador. Es un leñador que tiene un niño de 4 o 5 años y el niño tiene en la cabeza de que hay fantasmas en el bosque. Y entonces el niño dice, papá, nunca te acompañaré porque sé que hay fantasmas allí. El padre le dice, no, no hay fantasmas en el bosque y trata de hacerle entender de que no existen. Pero él está convencido de que sí lo atacarán cuando se adentre al bosque.
Y el Pablo entonces se le ocurre la genial idea de darle su bufanda. Le dice, esta es la bufanda del leñador. Sí hay fantasmas, pero le temen a los leñadores. Y con esta bufanda tú ya eres un leñador. Y puedes hacer lo que sea, los fantasmas no te tocarán. Así que a los 5 años él decía, soy un leñador, decía el niño, porque tenía la bufanda de leñador. El tema no termina ahí, sino que el niño fue un hombre de 40 años, que decía, soy un leñador, pero nunca cortó un árbol, nunca entró al bosque, nunca corroboró si había o no había fantasma. Pero él creía que era un leñador porque tenía la bufanda del padre. Los judíos tenían la circuncisión, tenían la ley de Moisés, y decía, somos creyentes, sabemos lo que hay que hacer, tenemos la bufanda de nuestros padres. Pero no querían, en vez de la bufanda, tener lo que realmente tenían que tener, que era el Cristo vivo, que estaba en sus contornos. ¿Cómo dejaron escapar a Cristo teniéndolo en la orilla de su vida? ¿Quién fue el que dijo en nombre de los vecinos, Jesús, súbete a la barca, sabes, déjanos con nuestros locos? Estamos bien con nuestros endemoniados, es parte del paisaje. Esos son los que están conviviendo con el loco. Saben todo, saben la Biblia, saben las canciones, saben los coros, conocen el negocio, pero han perdido la comunión, nunca lo han visto cara a cara. Y el negocio, saben, el negocio del reino no es saber, el negocio es ser. El negocio no es cuánto tú leas, es cuánto tú le creas. No es cuánto tú creas en Él, sino cuánto tú le creas a Él. Cuánto tú vivas con Él, cuántos lo creen, díganme. Ellos tenían sus símbolos. Jesús, no eres el Mesías que esperamos, ¿sabes? Eres muy revolucionario. No podré decirle a mis hijos que este Mesías endemonia cerdos. No es el Mesías que esperamos. Esperamos un Mesías, digamos, más ajustado a nuestro script, más ajustado a nuestra manera de trabajar. Tú no eres el Mesías que realmente estamos esperando. Además, ya somos santos, estamos circuncidados, creemos en Moisés, sabemos todo el Pentateuco. Oigan, tengo este anillo. No es un gran anillo, prometí cambiárselo a mi esposa. Ya lo voy a cambiar. Hace 20 años, pero igual se aceptan donaciones para el pastor y su esposa. Este anillo es el símbolo de nuestro amor. Ella me entregó este anillo y yo le entregué también la alianza, anillo, el día que nos casamos, hace 20 años. Es el símbolo de nuestro amor, pero no es la fuente de nuestro amor. Cuando discutimos, si alguna vez tenemos alguna crisis, yo no puedo poner el anillo sobre un pedestal y orarle al anillo. Anillo, eso ocurre nada más en el Señor de los Anillos, pero no ocurre en la vida real. Porque no es la fuente de amor, solamente es un símbolo. Esto no me da felicidad matrimonial. Ahora, si algún día lo perdiera, ella o yo, nos dolería muchísimo. Pero les doy mi palabra de honor que no se acabaría nuestro matrimonio por eso. Ahora, el tema es que el símbolo no puede salvarme. Lleven esto al ámbito espiritual. El bautismo no salva. La comunión, la Santa Cena, no produce salvación. Hay gente aquí que me ha dicho, sabe, pastor, esta es mi iglesia. Aquí estoy hace, no sé, 14 años, esta es mi iglesia. Sin embargo, no ha tenido frutos, no ha tenido cambios de vida, no tiene mansedumbre, no tiene paz para hablar. Pero dice, es mi iglesia, como si de pronto el símbolo de tener una credencial o de que alguna vez vino a la iglesia la hiciera salva. No puede darnos salvación. Lo que nos da salvación es dejar que Cristo venga a nuestros contornos. Jesús, ha salvado un loco, quédate, hay muchos para salvar, hay muchos para cambiar. ¿Cuántos lo creen? Díganme. Amén. Cuando nos transformamos en nietos de Dios, creemos que sabemos el negocio y ahí es cuando dejamos de adorar. Hace 15 años atrás vine a Disney por primera vez. Me fascinó Los Piratas del Caribe. Me encanta esa atracción. Dicen que es la primera que Walt Disney inventó, ideó, y de allí se hizo la famosa trilogía con Johnny Depp. Pero a mí me encanta esa atracción. Hasta el punto que cada persona que viene aquí a California le digo, te llevo a Disney y voy a Los Piratas del Caribe. Me encanta ver los animatronics, me encanta ver por dónde vamos a pasar. Y la primera vez que fui me sorprendió, la segunda, la tercera, la cuarta. A la décima vez podía saber de memoria lo que el pirata iba a hacer o a hacer. Yo puedo hacer de pirata, de hecho, si algún día pierdo el trabajo, me voy de pirata, me encontrarán allí. Sé exactamente cómo llamar al perro.
sé todo lo que esos piratas hacen. Y cuando empecé a ir muchas veces, confieso que hasta, a no ser por las bajadas que tiene, hasta me he quedado dormido haciendo de guía turístico. Lo que ayer me sorprendía, hoy me parece tedioso, me aburre. Y hasta empecé a ver cómo hacen los trucos. Y de pronto lo que algún día me maravilló, a veces me aburre, porque de pronto empiezo a saber cómo funciona. ¿Por qué los científicos son los que más les cuesta creer en Dios? ¿No debería ser al revés? Los oceanógrafos que ven las profundidades del mar, ¿no tendrían más derecho que para adorar a Dios que nosotros? ¿El cirujano que ha tenido un corazón latiendo en la mano no debería ser el principal adorador? ¿Los astrólogos que han descubierto la Vía Láctea y los planetas no deberían adorar más a Dios? Pero hay algo que los confunde. Cuando aprenden cómo funciona, dejan de adorar al Creador y adoran la creación. Cuando empezamos a saber cómo es el negocio y cómo funcionan las cosas, ya no nos sorprende. El Señor le dijo a Noé: pondré un arco iris, un arco, una señal en el cielo como símbolo de que nunca jamás destruiré por agua otra vez la tierra. Y nosotros decimos: ¡wow! Pero un día descubren que ese arco iris se forma por el reflejo del sol con la lluvia. Y entonces los científicos dicen: sabíamos que no era bíblico, es simplemente algo científico. Y porque descubrimos cómo es que Dios lo hizo, dejamos de pensar que es divino. ¿Han escuchado esto de mí en alguna ocasión quizá? Las leyendas del Taj Mahal. Todas son sorprendentes, pero hay una que espanta. La leyenda del rey mogol Shah Jahangir en el libro del Taj Mahal. Qué lindos nombres para vuestros hijos, ¿verdad? El rey mogol Shah Jahangir un día descubre que una de sus esposas preferidas muere. Y como es un rey millonario, dice: voy a construir la mejor tumba que una mujer jamás tuvo. Y entonces elige una gran parcela de campo, coloca el féretro, el ataúd con el cuerpo de su esposa, y comienza a construir una gran tumba que él decía podrá verse de todos los puntos del planeta. La gran tumba, la más majestuosa, la honra póstuma que jamás nadie tuvo. Pero él no supo cuánto tiempo demandaría la obra, y tardaron semanas, meses y años. Y de pronto olvidó por qué estaba construyendo. Y cuando ya el Shah Jahangir, este rey mogol, era muy anciano, muy viejito, él está recorriendo el palacio y dice: wow, es como lo había soñado, es tal cual lo había soñado, pongan algo más. Y tropieza con un cajón y dijo: quiten ese cajón molesto de ahí. Y siguió mirando su obra. Ya adivinaron qué cajón hizo quitar, ¿no? Estaba deshaciéndose del féretro de la mujer. Y cuando la tumba estuvo terminada, fue la primera tumba sin un cuerpo a quien recordar. ¿Puede alguien construir un palacio y olvidarse del rey? ¿Puede alguien erigir un monumento y olvidarse del héroe? ¿Puede alguien construir una tumba y no poner un cuerpo? ¿Puede alguien venir a la iglesia por el palacio y no por el rey? Antes de responder, la próxima vez pónganse en un lugar estratégico donde puedan ver al resto de la gente, en cualquier culto, en cualquier servicio, aquí o en cualquier lugar del mundo. Y entonces los verán. Los que vienen por el palacio y los que vienen por el rey. Visten iguales. Ambos tienen trajes caros. Ambos tienen buena ropa. Algunos vienen sorprendidos: ¡oh, tu presencia, Dios! Y les daría lo mismo estar aquí que en una choza, en un rancho en el medio del campo. Al cabo, el rey es el mismo. Otros vienen sorprendidos por el palacio. Vienen de turistas. Vienen a ver el palacio o porque les da glamour decir: vengo a este palacio. Pero todos los palacios, los de Shah Jahangir, de oro, o los palacios de cristal, se ponen rancios con el tiempo. Y los vidrios que ayer nos sorprendían, un día nos van a parecer tediosos si el rey no está ahí. No importa si estamos en la catedral o si el día de mañana estamos en otro sitio, yo quiero que el rey esté ahí, porque de otro modo, si el rey no está, habrá locos y cementerios. Y yo no quiero vivir rodeado de locos y cementerios. Yo quiero estar donde está el rey. Gente que viene a buscar al rey por encima del palacio. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes.
¿Saben por qué yo me sorprendo y estoy enamorado del Señor junto con Liliana, mi amada, hace 42 años? Ella tiene un poco menos que yo. ¿Saben por qué? Se los voy a poner de esta forma. Hace unos cuantos meses atrás, yo estaba sentado en clase turista en un avión, en un viaje muy largo. Quise ir en business y no pude. Y entonces ni con las millas, ni con mi tarjeta. Tenía que, amargado, estaba allí entre dos luchadores de sumo. Me tocaron dos señores que estaban allí, que yo dije, nunca saldré vivo de estas dos personas. No podía salir. Para ir al baño tenía que eyectarme por encima, porque estas personas eran muy grandes y estaban sentadas y yo estaba en el medio, amargado. Y dije, no importa, tengo comodidad, así que voy a leer. Y estaba leyendo así. El avión todavía no había despegado. Y de pronto una azafata, una sobrecargo, viene por el pasillo y dice, señor Dante Gebel. Yo dije, ¡yo! Levanté la mano por entre los dos luchadores de sumo. Y dijo, venga, por favor, tenemos un lugar en business. Tienen que ver cómo yo salí de ahí y cómo caminé por el pasillo, agarré mis maletas y era como mi... Era un cubano llegando a Miami. Tenía que llegar a la costa, como sea. Y me senté en un mullido sillón, triple. Dije, a ver si se recuesta y se reclinaba todo como una cama. Allí atrás iba a leer un libro aburrido. Aquí me dieron un DVD player con 14 DVD para ver. Yo dije, voy a ver los 14. Y inmediatamente yo venía con mi vaso de plástico de atrás, me lo tiraron y me dieron un vaso de vidrio. Una almohada. Y me decían, ¿algo más, señor? ¿Algún periódico? No, no, está bien. Yo me sentí que realmente Dios había chasqueado los dedos y había cambiado mi destino. Pero al lado, cruzando el pasillo, había alguien que decía, ¡hey, señorita! ¿Qué hay que hacer para que le den un almohadón más acá? Y ella dijo, espere, vamos a despegar. Es que yo necesito un almohadón. Muy malhumorado. Y le dijo, señorita, le pedí champán, no jugo de naranja. Y devolvió el jugo. Y la... sobrecargo, las azafatas se miraban, era un señor muy molesto, estaba con su esposa. Yo dije, ¿por qué tan malhumorado si mira lo que tenemos aquí? Tenemos toda la noche para disfrutar como jeques árabes. Pero el hombre luego dio la razón, dijo, pagué mucho dinero para estar aquí delante. Y esa era la diferencia conmigo. Él pagó mucho dinero, yo estaba gratis. Y como yo estaba gratis, algo nos diferenciaba. Él consideraba que todo se lo merecía. Yo consideraba que todo lo que viniera era gracia. Hace un ratito estaba al lado del baño entre dos personas que no me dejarían salir de ahí. Ahora estaba en un sillón mullido. Eso es gracia para mí. Por eso me sorprendía, cada cosa me sorprendía. Y decía, Señor, me dieron la entrada y yo pensé que era la comida principal. Así que dije, voy a comerla bien. Y luego vino un plato más grande, era el plato principal. Todo me sorprendía. El hombre decía, esto nada más hay para comer. ¿Sabe lo que pagué? Esa es la diferencia de los nietos de Dios con los hijos de Dios. Los nietos creen que se merecen. Mi papá fundó esto. Mi abuelo era creyente. Mi abuelo y mi papá eran borrachos. Mi abuelo murió de cirrosis. Mi tío era un loco. Así que si estoy acá en business es porque él me dio un upgrade. Él me lo regaló. ¡Aleluya! ¿Cuánto lo creen? ¡Díganme! ¡Amén! Voy a terminar con esto. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase ir con él. Mas Jesús no se lo permitió. Y aquí está la comisión. Le dijo al ex endemoniado, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahí está el misionero. Sin entrenamiento, sin enseñanza, sin bautismo, sin Santa Cena. Hace un minuto era un loco endemoniado, semidesnudo. Hoy es un misionero comisionado por Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo les envía un misionero a esa gente que lo echó a patadas? Porque Jesús nunca se queda donde no lo invitan. Y cuando le dijeron, Jesús, vete de los contornos, él dijo, ok. Y puso un pie en la barca. Y es ahí cuando el loco vino corriendo y dijo, déjame ir contigo, no me dejes con estos incrédulos. Jesús le dijo, no, ve y predícales. Quédate hasta que crean. Yo no les hubiese enviado un misionero, una plaga tal vez les hubiese enviado. Pero no un misionero.
¿Por qué les envía un misionero? Porque este es el modus operandi de Dios. Así siempre funciona. Este es el negocio de Dios. Oigan esto. Solo lo voy a decir una vez y no lo voy a repetir, así que quiero que lo escriban en las tablas de vuestro corazón. Lo aten al cuello. Lo he escrito para que no me equivoque ni una sola frase, porque si digo algo de más, me meto en líos. Y si digo algo de menos, no soy fiel a lo que Dios me dijo que les dijera. Cuando los nietos de Dios echan a Cristo de sus templos porque ya conocen el negocio, cuando los nietos de Dios echan a Cristo de sus templos porque confían en sus símbolos, o porque se asustan con el cambio, o porque ya creen que lo saben todo, Cristo de igual modo les envía su mensaje a través de misioneros indignos que no tienen preparación. Y si no me creen, vean los mensajes que Dios está predicando en la catedral desde hace un tiempo. Y si no me creen que Dios usa gente indigna, vea quién los está predicando. Pero Dios sigue enviando misioneros locos que les dicen: el Señor quiere hacer cosas grandes. ¿Cuánto lo creen? Díganme. ¡Amén! Póngase de pie y denle el aplauso más grande de la historia al Señor de señores y al Rey de reyes. ¡Arriba ese aplauso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! Y a los que miran por televisión, cuando yo llegué hace un año atrás a la catedral, me asusté mucho y le dije a mi esposa: Liliana, tenemos dos maneras de llevar adelante esta obra. O hacemos cambios pequeños, paulatinos, o hacemos un cambio brusco y decimos: Señor, danos tu unción, ven tú a la catedral. Y ese sentir que tiene ella, que tengo yo, yo quiero la presencia de Dios también, es lo que hace que Jesús no se vaya de los contornos. ¿Quieres que Jesús se quede contigo? Invítalo todos los días de tu vida. Dile: Señor, yo quiero que te quedes conmigo, yo quiero que no te vayas. Hay un momento en que creemos cómo esto se maneja. Los predicadores pensamos que sabemos cómo se maneja esto. Di 4 o 5 frases, cuéntate una anécdota y luego ora por la gente. ¡Ey! Ya sabes el negocio. Pero la gente tarde o temprano sabe cuando el vino es rancio o cuando el vino es real. La gente sabe cuando Dios está o cuando solamente repite como un eco lo que has escuchado de otros. La gente percibe cuando tú tienes una historia con Dios o cuando no la tienes. No es el seminario, no es la cantidad de lectura bíblica, no son los símbolos los que nos van a salvar. Yo profetizo sobre la iglesia que, así como algo nuevo ha ocurrido en la catedral durante este año, yo profetizo que lo mejor está por venir a partir de este domingo. Lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen? Díganme. ¡Amén! Lo mejor está por venir. Denle un aplauso al Señor de señores. Digan: lo mejor está por venir. Allá arriba, lo mejor está por venir.